De hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de la Ciudad de Oruro ha tomado conocimiento sobre la existencia de un cuerpo que no se conocía inicialmente si era varón o mujer en inmediaciones de la localidad de Japo, y no se conocía tampoco cuál era el motivo de la presencia de este cuerpo en aquel lugar. Razón por la cual efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia inicialmente se trasladan al lugar, ello pensando que eran los restos de un cuerpo que venimos buscando ya durante un año atrás, de Adriana Toco Policarpio, pero ya en el lugar se ha podido verificar que este cuerpo correspondía a una persona de sexo masculino y que la presunta causa de muerte sería a raíz de una inmolación, ya que en el lugar se ha encontrado bastante destrozo en lo que es el cuerpo de esta persona y restos de cachorro de dinamita, ¿no? Entonces, posteriormente ya se ha hecho cargo del caso la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Doctor, ¿él sería un minero del lugar? Aparentemente sería minero porque llevaba una chamarra que identifica justamente a este tipo de personas que trabajan dentro de la cooperativa minera.